me atienda el señor gobernador, porque creo que va a ser la única solución que le puede dar a mi hijo, que lo tienen hace un año y ocho meses, inocente. Entonces, ¿está detenida? Está en el penitenciario. ¿Supuestamente por qué? Supuestamente, bien lo he dicho, por una violación que nunca existió. Porque la misma piba que hizo la denuncia en la tercera, ella misma lo limpió. Después, en la cámara, que es ella misma lo limpió. Por eso es, no hay ADN, ¿me entiendes? Yo saqué esto. ¿Qué dice esa nota? Esto dice que el defensor y el imputado ofrecen ADN. Y el juez no lo hizo hacer, no lo quiso hacer. ¿Pero por qué no lo quiso hacer? Porque no hay esperma para que lo hagan. ¿Entiendes? Es más, dice que le llama a un ginecólogo para que vea si lo ha hecho con un profiláctico. Tampoco, porque dijo que no. Bueno. Después, el juez nunca, dice, nunca notificó al defensor Carlos del Moral de estos, de la instrucción. Se presentaron muchos escritos solicitándole medidas, pericias, reconstrucción del hecho. Nunca contestó. Se pidió la nulidad de la instrucción por falta de notificación y defensa. Y el juez igual elevó la causa a juicio. Por todo esto, por todas estas irregularidades del juez e instrucción, se le pidió juicio político ante el Consejo de la Magistratura. A la fecha no hubo respuesta. La Cámara Penal lo quiso sacar al abogado defensor Carlos del Moral, pero el abogado hizo exento y lo pusieron de nuevo en la defensa. Se hizo un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia por la violación del derecho de defensa del imputado. Estamos esperando la respuesta. Pido que el juez de instrucción sea juzgado por el Consejo de la Magistratura por sus malas acciones. Que el imputado se le haga una instrucción judicial como corresponde, sin violaciones a su derecho de defensa. Que se pide reconstrucción del hecho, el ADN, pericia psiquiátrica de la denunciante y del denunciado, que se tomen indagatorias como corresponde. Y esté presente el juez y que se hagan las cosas como dice la ley. Ahora, ¿quién es el juez que usted está pidiendo justicia? Bueno, por el juicio político. El juicio político se le hace a Martínez. Doctor Martínez. Sí, a Martínez. ¿Y su hijo quién es? Mi hijo es Víctor Daniel Vargas. ¿Y la chica que supuestamente lo imputó, lo acusó? La chica que se llama Melina González, creo. Ah. Sí, algo así.